estoy contento a mi corta edad de poder hacer un récord tan grande. Y bueno, eso se debe también al trabajo y al amor que le tengo a mis fanáticas. Yo creo que la conexión que hay entre mis fanáticas y yo es especial. ¿Esperaste este día para estrenar el video o fue casualidad? Fue casualidad, pero yo creo que todo es Dios. Es cuestión de Dios, fue casualidad, pero bueno, se dio y qué bendición más grande que cantar. 2,5 millones llevabas así. Ya, 2,5 millones, ya me reportaron que tenemos 4 millones de visitas. Eso es una bendición y más para un artista nuevo como yo. Eres de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento y agradecido con Dios. De verdad que era algo que yo necesitaba. Quería ir y quería visitar a estos niños, quería poder compartir. Y esto me da pie para darle más gracias a Dios por tantas bendiciones. No solamente por el éxito, sino también por la salud, por estar vivo, por contar con mi familia que esté con salud. Y bueno, ver la cara de esos niños, ver la felicidad de esos niños y ver que les gusta mi música y que querían compartir conmigo, fue lo más grande que me ha pasado, yo creo que en toda esta semana. Kevin, eres de Colombia, ¿qué tal pisar tierra tapatía? Bueno, muy chévere, la verdad, me encanta México, me encanta la comida. Hoy estuve comiendo en un sitio que tiene el récord mundial de que lo sirve más rápido. Y estuvo súper chévere, la verdad, tenía muchísima hambre y llegué y ya estaba la comida. Entonces me pareció muy chévere y la comida mexicana me encanta. Y bueno, para mí es un honor estar aquí en tierras mexicanas y espero que no sea la última vez, espero que muchas veces acá. ¿Y aquí a dónde sigue tu gira? ¿De Guadalajara a dónde vas? Y ahorita seguimos a Colombia, vamos a grabar unos videos. De ahí seguimos para Estados Unidos, vamos a regresar a Europa de nuevo, que estuvimos hace 4 meses y vamos otra vez. Así que bien contento de estar recorriendo el mundo con mi música. ¿Tienes duetos en puerta con algún artista? Sí, tenemos varios duetos muy grandes y espero también tener la posibilidad de trabajar con un artista mexicano. ¿Con quién? Un adelanto, platícanos. No sé, estamos viendo a ver con quién, pero admiro mucho a artistas de banda. Y admiro también a gente que como Maná, que ha estado toda la vida pendiente, pues yo he estado pendiente de la música de ellos toda la vida. ¿A quién atribuyes tu música, tus canciones? Bueno, las canciones mías van dedicadas para mis fanáticas, van dedicadas también a lo que es mi vida personal. Todo lo que yo vivo, yo creo que está reflejado en mi nuevo disco y en mi música. Gracias. Bueno, que las amo, que las llevo en el corazón y que disfruten el concierto que yo sé que les va a encantar. Que Dios los bendiga, México. Muchísimas gracias y aprovecho para agradecerle a todos los que están presentes aquí por venir, por estar aquí entrevistándome. Para mí es un honor y bueno, ya saben que aquí cuentan con algo más. Dios los bendiga siempre. Gracias. Carnaval Metropolitano, primera vez aquí entonces. Primera vez aquí en el carnaval. ¿Te gustaría los demás años también participar? Claro, todos los años quiero ir a Guadalajara, me encanta esta ciudad. Y las mujeres de Guadalajara también me gustan mucho. Kevin, ¿cuándo sale tu disco? Bueno, tengo preparado mi disco para que salga en marzo y espero que con la ayuda de Dios así sea. El lunes ya lo voy a entregar y vamos a reunirnos con todo el equipo de trabajo a ver qué fecha exactamente vamos a hacer. Vamos a reír. Gracias. Siga, bueno, muchísimas gracias.